Elaborar el mapa de identificación de peligros. Mostraron ante la prensa su verdad sobre la limitación de su distrito. Los técnicos de la municipalidad de Tiabaya ratifican los límites de su comuna, mostrando que Virgen de las Peñas está dentro de su jurisdicción. Y la corrección se ha hecho de acuerdo a los planos. Cualquier institución pública, al presentarse un documento de corrección, tiene que hacer la verificación. Y efectivamente se hizo la verificación y, como ustedes han podido observar, según los planos, eso es jurisdicción de Tiabaya. Y es por ello que se hace la rectificación. El alcalde distrital ratificó que existe manipulación de parte de su vecino Uchumayo para quedarse con esta zona. La gente que ha ido a registros públicos no es gente de Las Peñas. Han llevado gente de Congata, gente del Huaico y gente que trabaja en la municipalidad de Uchumayo. Y es por ello que si ustedes han estado en esa manifestación, ninguna de las personas se ha identificado, porque ninguno es de Las Peñas. Cuadros aclara además que la doble inscripción en registros públicos del asentamiento humano Virgen de Las Peñas fue una equivocación de esta institución. Por error ha habido una inscripción errónea, por desconocimiento, y al detectarse eso, se hace la corrección respectiva. Y eso es lo que se ha hecho. Todo es completamente legal aquí. Aquí no hay ningún tipo de cosas extrañas, todo es legal. Y las rectificaciones se hacen, no hay dos partidas, las rectificaciones se hacen en base a los documentos. La autoridad distrital descartó que exista algún interés de su comuna por incrementar sus ingresos por el concepto de canon minero.